El dólar mayorista se sigue mostrando un poco alcista, con una suba controlada. El Banco Central sigue siendo un poco el único vendedor en ese mercado, además de los exportadores. Hoy en día hay un superávit, ya que hay más importaciones que exportaciones. Entonces, las ventas en el mercado mayorista son pocas. En el mercado de dólar MEP y dólar contado con liquidación, que son los dólares libres, donde si bien puede haber cierta intervención, es un poco más complicado de homogeneizar el manejo. Se vio una suba del dólar MEP y una baja del dólar contado con liquidación en un mercado que se mostró con algunas operaciones que pueden achacarse a algún tipo de intervención. ¿A qué se debió esta suba en el dólar MEP y la baja en el dólar con la liquidez? Bueno, el dólar MEP básicamente es una operación que permite a ahorristas o inversores, pequeños o grandes, hacerse de dólares. Entonces, la suba responde a una mayor demanda. Si básicamente hay gente que, de la manera que sea, quiere dolarizar sus ahorros, cuidar lo que tiene, entonces un poco la suba del dólar MEP va por ese lado. Y la baja del dólar contado con liquidación se vio, repito, en un mercado que estuvo un poco intervenido. Esto es con algunas ventas puntuales de bonos que hacen bajar esa cotización. Básicamente la idea es que ese dólar no suba tanto o inclusive baje un poco, la idea por parte del gobierno, ¿sí? Para evitar que la brecha sea tan alta y pueda haber algún desajuste en la formación de precios, básicamente. ¿Cuáles han sido entonces las cotizaciones de cada uno de estos tipos de dólares? Bueno, el dólar MEP en torno a los 157 pesos. El dólar contado con liquidación en torno a los 165, estuvo arriba de 170, ¿sí? Más allá de que hablamos de alguna baja o de que estén en valores controlados, recordemos que a un dólar mayorista de 79 pesos, a un dólar minorista de 83 pesos, estas brechas con esos dólares justamente están en torno al 100%. Por eso son brechas altas y es importante tratar de controlarlas.